Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a otro objeto de aprendizaje que son revisiones de interés para apoyar vuestro estudio. Bien, el día de hoy hablaremos de los sistemas de feedback, que son los sistemas de retroalimentación. Estos son los mecanismos que facilitan la manutención de los indicadores vitales en el cuerpo humano. Recuerden que estamos en fisiología. Y la medicina se divide en dos grandes partes. Mejor dicho, el estudio de la medicina se divide en dos grandes partes. Antes de la fisiología y después de la fisiología. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, es importante porque en cada capítulo vamos a tener que aprender cómo funciona un sistema de retroalimentación específico. Así que hoy día vamos a dar las generalidades para que estén atentos cuando se desarrollen capítulo a capítulo. Muy bien, bienvenidos. Bien, en la introducción de los sistemas de retroalimentación o feedback, hay que entender que a partir de Claude Bernard, francés, al que se le considera el padre de la fisiología moderna, el estudio de la fisiología se centra en poder analizar los sistemas de feedback o de retroalimentación. Porque al final de cuentas, la fisiología trata de explicar cómo se mantiene esta especie de equilibrio dinámico en el cuerpo humano, al cual se le ha llamado homeostasia. Los mecanismos para mantener la homeostasia es el principio fundamental de la adaptación del ser vivo, pues, a su entorno. Y eso es el motivo fundamental de la existencia del estudio de la fisiología. La palabra homeostasia es un término que se aplica en la medicina, fue acuñado por Walter Cannon y trata de mencionar esta capacidad que tiene el ser humano de realizar muchas transformaciones. Comemos tres veces al día, generamos calor, formamos orina, tenemos una cantidad de glucosa, generamos un pH y muchos de estos indicadores se mantienen en estrechos márgenes, es decir, mantenemos constantes nuestras propiedades. Y todo eso se debe gracias a que están funcionando muy bien nuestros mecanismos de retroalimentación o feedback. Entonces, ¿cómo se mantiene la homeostasis? Término acuñado por Walter Cannon. Bueno, gracias a los mecanismos de retroalimentación que ejercen lo que se denomina un control cibernético. El control cibernético es un control automático. Significa que tenemos ya de nacimiento ciertas estructuras en el cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso o derivado del sistema nervioso, que tienen pues un punto de ajuste ya predeterminado. Esto funciona de manera semejante a lo que ocurre con el termostato dentro de nuestras refrigeradores. Entonces, ustedes ven en el esquema la palabra termostato. El termostato lo que va a hacer es controlar la temperatura que hay dentro de nuestras refrigeradoras. Cuando, si por ejemplo, debemos tener una temperatura interna de aproximadamente 3 grados centígrados, que es la temperatura en que crecen en menor proporción las bacterias, por eso es que las refrigeradoras, pues, se utilizan para que los alimentos no se descompongan, no se putrefacten producto de las bacterias. Entonces, supongamos de que por alguna circunstancia la temperatura interna del refrigerador aumenta por encima de 3 grados Celsius. Entonces, inmediatamente el termostato, sencillamente vienen a ser algunos metales que se dilatan o se contraen, en este caso por el calor se dilata y enciende. ¿Enciende qué cosa? El motor. Ese encendido se da porque se llegó a una temperatura crítica. Tú has ajustado el termostato para que se prenda cuando la temperatura está por encima de 3 grados Celsius, ¿no? Entonces, una vez que comienza a funcionar el motor, ustedes escuchan que su refrigeradora funciona pues prácticamente todo el día, es lo que más consume en electricidad en la casa, por esa razón, porque tiene que mantener siempre una temperatura constante, ¿no? Entonces, una vez que la temperatura vuelve a bajar menos de 3 grados Celsius, el termostato se contrae, o sea, los sensores se contraen, que son metales, y se apaga. Entonces, una vez que se apaga y todo está bien cerradito, por eso no hay que abrir la refrigeradora, pues la temperatura se va a mantener a 3 grados centígrados el mayor tiempo posible.
De todas maneras, pues tu hermanito abre la refrigeradora o tú vas a sacar algo, o vas a colocar algún alimento y nuevamente vuelve a ingresar el calor y pues la temperatura sube por encima de 3 y vuelve a encenderse, ¿no? Y esa es la forma en que se mantiene automáticamente, o sea, a través de un control cibernético. Solamente que ese es un control cibernético hecho por el hombre artificial. El que tenemos en el cuerpo nace con nosotros. O sea, es como que la temperatura corporal también tiene un termostato, pero ese termostato está determinado genéticamente. Muy bien, continuemos. Ahora, la explicación que les hemos dado acerca del termostato y la refrigeradora, que puede tener una analogía casi perfecta con la temperatura corporal, no es la única forma que tiene el cuerpo para regular, pero sí es la más frecuente. O sea, vale la pena decir cuántos tipos de sistemas de retroalimentación o sistema de feedback existen en el cuerpo. Existen dos tipos. El primero y el más frecuente es el que les acabo de mencionar. A esto se le llaman sistemas de retroalimentación negativa o sistema de feedback negativo. La palabra negativo les debe hacer recordar que entonces se guardan estrechos niveles de indicadores. O sea, la temperatura no puede subir mucho, no puede bajar mucho y el cuerpo inmediatamente comienza a accionar para mantener una temperatura casi casi constante. Esa es la homeostasia que vamos a tener en la temperatura corporal. Pero no olviden que los sistemas de retroalimentación negativa son los más frecuentes, ¿no? El ejemplo clásico es el del termostato, pero les doy otro ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se maneja el feedback negativo de control de la producción de la hormona tiroidea, o sea, de la tiroxina. Entonces, ustedes ven ahí en el esquema, arriba está el cerebro donde se señala el hipotálamo. Recuerden que los puntos de referencia, los puntos de ajuste vienen con nosotros en nuestro nacimiento y están pues diseñados y están colocados dentro del sistema nervioso. Después tenemos a la hipófisis, que es una glándula, o sea, es de parte del sistema endocrino, pero que tiene mucha relación con el sistema nervioso. Y después en la parte de abajo, en el cuello, ahí está la famosa glándula tiroides que produce la hormona tiroxina. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que hay una enorme cantidad de tiroxina. Si hay una buena cantidad de tiroxina, vemos con la flecha hacia arriba que va a haber una señal de inhibición. O sea, como hay mucha tiroxina, el cuerpo ya no necesita. Entonces, vamos a esperar que se gaste. Entonces, hay una señal que es captada por el hipotálamo. ¿Qué señal? Bueno, la cantidad de hormona en la sangre está muy elevada. Entonces, el hipotálamo lo que hace es dejar de producir el factor liberador, o sea, no doy la orden para que se libere ma mayor cantidad de estímulo. Ese factor liberador, ¿sí?, va a la hipófisis. La hipófisis, una vez que recibe esa especie de mensaje, ese WhatsApp, ese correo, inmediatamente la hipófisis manda otro mensaje que es la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que justamente va donde la tiroides para que produzca mayor cantidad de tiroxina. Bueno, pero ahora hay mucha cantidad de tiroxina. Entonces, si hay mucha cantidad de tiroxina, lo que va a ocurrir es lo contrario. El hipotálamo dice, oye, hay bastante tiroxina, así que voy a dejar de enviar WhatsApps. Entonces, no envía el factor liberador, la hipófisis no se entera, entonces como no le envían el WhatsApp, ella tampoco envía su WhatsApp y ya no forma TSH. Y entonces la glándula tiroidea no es estimulada y sencilla y llanamente no está produciendo tiroxina. Como había un exceso, esa tiroxina se va gastando, ¿no? Se va utilizando en los músculos para hacer energía, pues en el cerebro para formar mielina, tantas funciones que tiene la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, cuando comienza a disminuir la hormona tiroidea, entonces ahora en vez de inhibición va a haber estímulo, porque en la sangre el hipotálamo se va a dar cuenta que hay poca hormona tiroidea. Entonces, inmediatamente manda su mensaje. Factor liberador es el mensaje. Ese factor liberador llega al hipófisis y dice, muy bien, estimado hipotálamo, ya entendí la orden, voy a mandar mi mensaje, voy a mandar mi WhatsApp, voy a mandar mi correo. Y manda la TSH, es la hormona estimulante de la tiroides, lo que provoca es justamente eso, la estimulación de la glándula tiroidea para que produzca las cantidades de tiroxina. Fíjense que esto a veces son miligramos, microgramos, son cantidades muy pequeñas, pero son muy poderosas y así se mantiene la homeostasis energética en el cuerpo, ¿no? Porque la hormona tiroidea, ustedes saben, genera energía corporal.
Entonces tenemos los sistemas de retroalimentación negativa. Hemos dado dos ejemplos, el de la temperatura y el control de la hormona tiroidea. Pero además existen los sistemas de retroalimentación positiva. Estos no son tan abundantes, son menos frecuentes, son escasos, ¿no? Porque su función es aumentar el rendimiento o actividad. O sea, imagínense, algo que se aumenta, se sigue aumentando, o sea, es como poner, pues, prender una mecha de dinamita, ¿no? Eso hasta que no estalle, no va a parar, pues, la combustión. O sea, esto va increciendo, va aumentando, 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 cada vez aumenta más. Es lo que se llama el efecto del circuito vicioso o círculo vicioso, ¿no? Porque va aumentando. El nombre no me gusta mucho, pero es lo que están en los libros, ¿no? El ejemplo clásico es del impulso nervioso, ¿no? En donde se produce la despolarización de la membrana neuronal. Tú te das un golpe, estás martillando, por ejemplo, estás arreglando algo en tu casa y te das un martillazo en el dedo gordo de la mano izquierda. Entonces ahí lo que ha ocurrido es que ese golpe ha estimulado la membrana de los nervios sensitivos de esa zona. Eso ha hecho que se abran los canales de sodio. Aumenta la permeabilidad de sodio, ingresa el sodio a la célula, acuérdense que el sodio siempre está más abundante en el extracelular, y eso provoca más entrada de sodio y más entrada, más entrada, más entrada, y eso no para, se va continuando por toda la membrana de la neurona, y tenemos membranas neuronales muy largas. Recuerden que el nervio más largo es el nervio ciático, ¿no? El que va desde la columna lumbar hasta el dedo gordo del pie derecho. Imagínense todo lo que tiene que recorrer como 1,5 metros. Y ahí en la médula se va hasta el cerebro, hasta llegar a entender dónde te está doliendo, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno importantísimo porque si no, no podríamos darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y así funcionan los mecanismos de retroalimentación positiva. Ahora yo te dejo como debate o como investigación que me digas dónde hay otros mecanismos de retroalimentación positiva. O sea, qué efectos fisiológicos consisten en aumentar, aumentar, aumentar hasta llegar a un clímax, ¿no? Hasta llegar a un punto de no retorno. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos para que aumenten su capacidad de estudio. Bien, y como les había prometido, para aumentar su capacidad, o más que capacidad, su objetivo de estudio, aquí les dejo algunos ejemplos para que los investiguen. Por ejemplo, la regulación de la temperatura, ya a vivas luces, ustedes se dan cuenta de que es un feedback negativo, ¿no? Es un feedback negativo. ¿Por qué? Porque se mantiene en márgenes estrechos. O sea, cuando el indicador fisiológico es de márgenes estrechos, hay una variación muy pequeña, es pues un feedback negativo, la regulación de la temperatura. La temperatura siempre se tiene que mantener alrededor de los 37 grados Celsius, ¿no? Aumenta la temperatura, sudas, ¿no? Te desvistes, te pones chaposo para bajar la temperatura. ¿Sí? Y el sudor, acuérdense que es para bajar la temperatura, no es para bajar de peso. Si tiene frío, comienzas a tiritar, comienzas a moverte, a castañetear los dientes y haces pues una mayor producción de hormona tiroidea, mayor cantidad de tiroxina para aumentar la temperatura. Y de esa forma las vamos regulando. La regulación de la presión arterial también, ¿no? Y esas son variaciones bien rápidas. Ustedes van a ver personas que llegan desbocados con la hipertensión y cuando tú le das el tratamiento correctivo para arreglar el mecanismo de feedback que está lesionado, oye, la persona que estaba volando en presión arterial le baja la presión arterial en minutos, en 5 o 10 minutos. Igual sucede con la glucosa, ¿no? La glucosa también. La persona viene con baja glucosa, tú le colocas una endovenoso con glucosa y reacciona, pero a los contados minutos. Es una maravilla, ¿no? Como cuando tú arreglas lo que está funcionando mal del sistema de retroalimentación, los mecanismos pues se reparan con mucha rapidez. Veamos un caso de retroalimentación positiva. Es el volumen de leche en la lactancia. O sea, el niñito al comienzo le cuesta. Por eso que apenas nacen, inmediatamente hay que ponerlos a que lacten para que se acostumbren a succionar. Y tienen que succionar con fuerza. Por eso no es bueno darles el biberón, porque el biberón ya tiene huequitos prehechos. En este caso no, él tiene que abrir los conductos por donde sale la leche del pezón de la mamá, tiene que chupar con fuerza. Pero una vez que logra
sacar un poco de leche, hacer que se produzca un poco de leche de la madre, se sigue aumentando, se sigue aumentando, se sigue aumentando, y eso no para hasta pues ya que llega un clímax, ¿no? A veces eso dura años, hay niños que pueden lactar 5 años, 6 años, no hasta los 18, pues mamá, dame mi leche y me voy a la universidad, ya no es lo correcto, ¿no? Y muchas veces uno tiene que parar eso ya con medios artificiales, ¿no? Así es. Pero es un mecanismo de retroalimentación positiva que ha alimentado a la humanidad, pues imagínense ustedes, es algo maravilloso. La concentración de glucosa sanguínea es negativa, sube la glucosa, inmediatamente sale la insulina, mete la glucosa a la célula y baja la glucosa, ¿no? Las contracciones uterinas en el parto, fíjense, es otro mecanismo de retroalimentación positiva, ¿no? Por eso dice, señora, ¿cuántas contracciones tiene? Tengo una contracción a la hora, ya señora, vaya a su casa, cuando usted cada 15 minutos venga corriendo. Entonces dice, ya tengo una contracción cada 5 minutos, Dios mío, ya vas a dar a luz, una contracción cada minuto, hasta que nace el bebito, ¿no? Se contrae hasta que pueda nacer el bebito. El clímax, el efecto acmé, como también se le llama, el punto final, sería el nacimiento del niño. El tono muscular es negativo, tú no puedes mantener la fuerza del músculo mucho tiempo, ¿no? Si quieren, carguen una piedra con su mano, extiendan su mano a ver cuánto van a durar. Entonces, ese estímulo es negativo. La progesterona en la última fase del ciclo menstrual también, ¿no? La caída de la menstruación es porque hay más, hay más, hay más, hay más progesterona. Crece, crece el endometrio del útero hasta que llega un momento en que, como no hay embarazos, todo se desbarranca y ahí cae, pues, en un clímax final que viene a ser el descascaramiento del endometrio en la menstruación, ¿no? La regulación de la respiración a través del CO2 se puede regular por oxígeno y por CO2. El más efectivo es el CO2, es negativa. La formación del coágulo es positiva. Se rompe el vaso, se pegan las plaquetas y sobre esas se pegan más plaquetas, hasta que se forma un tapón y después viene el coágulo encima, hasta que se forma pues el tapón, hasta el coágulo final, ¿no? Así es. La erección y la eyaculación también serán positivas. Te excitas, te excitas, te excitas, hasta que eyaculas. Y ahí entras pues en reposo. Muy bien. Bueno, como conclusiones, podemos entender entonces de que el ser humano realmente está vivo de manera automática, y esa automatización se debe a la pertinencia y eficacia de los sistemas de feedback, que tenemos dos tipos de sistemas de feedback: los de feedback negativo o retroalimentación negativa y los de feedback positivo. Los que hacen un control más estrecho de indicadores son los de feedback negativo. Más bien, lo de feedback positivo tiene un efecto que va sumándose hasta llegar a un clímax. Así que la gran conclusión es que uno puede observar esto en las respuestas fisiológicas, ¿no? Entonces, se definirán en su momento, cuando estudien medicina, por ejemplo, respuestas proporcionales. Por ejemplo, si tú eres una persona alérgica, eso sí ya es una anormalidad. Porque puede ser que te presenten solamente un pedacito de camarón y tú eres alérgico a los camarones y se enroncha todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una respuesta desproporcionada. Pero una persona normal, por ejemplo, si lo pica una abeja, hace un solo granito, ¿no? O sale, hace un solo comedón, como se le llama, hace solamente una roncha. Si lo pican 10 abejas, 10 ronchas, o sea, es proporcional. Eso es lo normal. Lo anormal es la alergia. ¿Se dan cuenta? Entonces ya uno va entendiendo qué cosa es lo normal y qué cosa es lo anormal. Esto es una respuesta desproporcionada. Tenemos que curar eso, tenemos que tratar eso. La respuesta integrada es la llamada clímax, o sea, la respuesta integrada es la respuesta final. Ese es típico de los feedback positivos. Entonces uno entiende que el final de la succión del niño es la leche. El final de la progesterona, del ciclo menstrual, es la caída pues del endometrio en la menstruación. El final de las contracciones uterinas viene a ser el parto, ¿no? Y la respuesta derivada, que es algo bien interesante, porque la mayoría de las situaciones que vamos a ver en la medicina tienen respuestas derivadas, en donde se supone que el cuerpo debe anticipar el grado de corrección. Por ejemplo, si tú te asustas, te va a subir la presión. Y si te asustas más o es muy intenso, la presión se te sube más minutos, ¿no? O sea, van a haber efectos más grandes
pero van a haber respuestas más rápidas, porque tú no puedes tener la presión elevada mucho rato porque se deterioran tus vasos sanguíneos. Eso es cuando estás bien, pero cuando no estás bien ya la respuesta no es derivada, ¿no? Entonces es una respuesta errada, así se le llama, no es derivada, sino es una respuesta errada, en donde ya no anticipas el grado de corrección, ¿sí? Es parecida a la respuesta desproporcional, solamente que estos sistemas son pues más sofisticados, involucran mucho más órganos, como en el caso de la presión arterial. Ejemplo, las personas que dicen tener presión arterial emotiva se asustan o se molestan y pues tiene un efecto grande de subida de presión arterial. Y teóricamente debe haber una respuesta rápida en bajar, o sea, a los 10 minutos ya debe estar con su presión normal, pero no ocurre así. Y por ese enojo o por ese susto se quedan con la presión elevada días, a veces semanas, y eso obviamente va deteriorando el cuerpo humano. Ahí es donde entramos nosotros para poderlos estudiar, ¿sí? Eso es lo que se llama la fisiopatología, que va a ser un bonito curso que van a llevar después de fisiología. Bueno, ¿de qué dependen los límites de control? La otra conclusión importante es que los límites de control de tu sistema de feedback dependerán de tu integridad anatómica, ¿no? Dependerán de cómo has nacido, de tu genética. Hay gente que tiene un umbral de dolor muy alto. ¿Han visto ustedes los faquiris que se sientan sobre clavos, que se meten agujas y no les duele, ¿no? Y la integridad anatómica, eso sí nos compete a todos, porque si un accidente te golpean el cerebro, te fracturan el cráneo, pueden lesionarte estos órganos y entonces tú ya no vas a controlar bien la temperatura, la glucosa, la hormona antidiurética, tantas cosas que hay para estudiar a partir de ahora. Lo más común en los países en vía de desarrollo como el Perú es la energía, o sea, no funcionan bien los mecanismos de retroalimentación porque no tienen energía los órganos para hacerlo funcionar. ¿Y cómo es eso, doctor, la energía? La nutrición, o sea, somos un país desnutrido, anémico, y entonces no hay suficiente energía para realizar los mecanismos de retroalimentación, ¿sí? Y por eso caemos en enfermedades, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, la energía significa nutrición, no comemos bien, no tenemos buenos sistemas de retroalimentación. Excelente, nos vemos en la próxima, un gran saludo.